31 de octubre de 1953, en la ciudad de Tandil, se inaugura el Policlínico Ferroviario Regional, con 40 camas y un equipo de 74 trabajadores, marcando el inicio de una gran historia. Esta iniciativa había surgido de la competencia entre los ferroviarios de Tandil y Olavarría, quienes luchaban por obtener el prestigioso Centro de Salud Regional para sus sindicatos, la Fraternidad, la Unión Ferroviaria y la Mutual. Estamos en el Policlínico del Ferroviario. Miren lo que es. Está totalmente abandonado. El día está todo una niebla. Gracias a una exitosa emisión de bonos no reembolsables y el esfuerzo silencioso de la comunidad local, Tandil se adelantó a reunir el dinero necesario para comprar el terreno. Mirá lo que es esto. Che, re grande es. Todo está bien pelado. Mirá lo que son estos pasillos, está re bueno, ¿eh? Está bastante bueno el lugar. Ya está todo robado, se nota. Sacaron lo que son los cables. Todo lo que es la grifería. ¿Para dónde vamos? ¿Agarramos el pasillo este o vamos por el frente? Fuck the police. ¿Qué haces en mi casa? Dice, ¿no? Oh, qué loco. Está buenísimo. Es grande el lugar, ¿eh? La verdad que cuando empecé a buscar información, me encontré con este lugar y no pensé que era tan grande. La Unión Ferroviaria, pionera en acción mutualista desde 1919, ya había innovado con la creación de su caja de jubilaciones y el hogar ferroviario. Pero el verdadero cambio vino con el gobierno de Juan Domingo Perón en 1944. Cuando se dispuso la construcción del Policlínico Ferroviario Central y la creación de 74 centros en el país. Este ambicioso plan buscaba transformar la salud pública en Argentina, bajo la dirección del doctor Ramón Carrillo. Acá tenemos como si fuera una sala de espera, porque están como la base de lo que eran los banquitos. Esto podría ser como un laboratorio, ¿no? ¿Tiene pinta? Tenemos las mesadas. Che, está buenísimo el lugar, ¿no? Me gustó. Todavía conserva una puerta allá. Están todos conectados entre sí, ¿viste? Y un baño.
4 manos. Ropa. Está tiene una ropa, mirá. Qué loco. No, buenísimo. Bueno, salimos acá a una parte de afuera. Acá se nota que se están llevando los cables que alimentaban todos estos lugares. Este lugar es raro también, ¿eh? ¿Qué onda? Qué lugar más raro, ¿no? Si alguno sabe qué podría llegar a ser esta edificación. En julio de 1945, la municipalidad donó durante la gestión del comisionado Dr. Rossi la suma de 5.300 pesos para la adquisición de un terreno constituido por 38 lotes en el barrio de Villa Italia, donde se levantaría el sanatorio regional. Luego de 8 años de intentos, el 31 de octubre de 1953 se llevó a cabo el acto de inauguración del Policlínico Regional para el Ferroviario, con la presencia del gobernador Carlos Aloe. En tanto, el 16 de noviembre abrió sus puertas a la comunidad, con 74 trabajadores de la salud. Está lloviendo, empezó a llover. Miren lo que es este frente. Buenísimo. Esa parte con la vegetación ahí está buenísimo. Este es el pasillo. A ver si apago la luz. Esta es la luz natural. Por acá ya exploré. Sí, porque por acá me fui hoy. Así que tengo que continuar por acá. Ahora sí, para allá. Uy, se escuchó un grito, me llevó un susto. Acá está
Está medio lloviendo y con niebla. La verdad que es un lugar espectacular, Está buenísimo. Ahí es grandísimo. Estoy tratando de explorar lo mejor posible, pero la verdad que es grandísimo. Este ventanal. El establecimiento estaba dotado con amplísimas comodidades y modernos equipos. Tenía especialidades médicas como odontología y clínicas quirúrgicas, clínicas médicas y laboratorio, sala de guardia, farmacia y depósitos. La sala de rayos X, sala de partos, maternidad, neonatología y sala de infecciosas. Asimismo, poseía un moderno sistema de calefacción central y un horno de incineración de gran capacidad. Wow, mirá qué bueno que está esta parte. Y allá también está la escalera para subir el techo. Ese también es bueno. Por la ventana, tic tic, se sube. Si no, por acá. Subido al techo. Hay montones de posibilidades. Si no, por allá. Bueno, vamos a ver. Cuando nos toque subir al techo, vamos a ver cuál usamos. Creo que usamos la escalera. Esto, tic, 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 tic. Creo que es la más segura. Me parece que está por terminar. Cuando es así me da mucha intriga porque hay muchísimas habitaciones y no sabes si te va a aparecer alguien de algún lado, de atrás, de adelante. ¿Listo? En la década del 90, la historia dio un giro sombrío. Con la privatización del ferrocarril y el cierre de los ramales, bajo el gobierno de Carlos Menem, la cantidad de empleados del ferrocarril disminuyó drásticamente, y con ellos el aporte al sistema de salud. Las vías se llenaron de maleza y el bullicio en las estaciones se desvaneció. El transporte de carga se pasó a los camiones y otros gremios se fortalecieron. Para mediados de los 90, la situación del Policlínico Ferroviario Central era crítica. Y en 1993, el Policlínico Ferroviario Regional de Tandil cerró sus puertas definitivamente. La verdad que está tremendo este lugar. No pensé que era tan grande. Qué loco. Ah, la caldera, ¿no? Mirá, están las puertas antiguas, las pocas que quedan, ¿no? Mirá esta cortina, ¿no? Mirá la caldera. Mirá, el único que vi del hospital, la bacha esa para el baño.
para ir al baño. Fuck, qué locura. No, buenísimo. Claro, era la caldera del lugar, ¿no? Me hace recordar a la caldera del regimiento La Tablada. Mira la escalerita también. Qué loco. Y acá entonces. Sí, que bancaba la presión. Calentaba el agua capaz, ¿no? Como un termo. No, una locura. Vamos a hacer la prueba de luz. Vamos a ir para allá. ¿Qué haces, mi hermano? Sí, quemaron una puerta. Sí, no, un colchón parece. Sí, un colchón y la milla. Ahora, si apago la luz. A ver. Tac, oscuridad total. Y bueno, está la idea de subir por allá, que está la escalera. Por ahí. O por acá. A mí me gusta esto, porque este prácticamente es como una escalera. Bueno, mirá. Mirá ahí. Mirá qué fácil que es. Mirá qué fácil que es. La verdad que está re feo. Uy, acá. Mirá, esta no la tenía, Está bien complicado porque. Cambio que estoy medio agachado porque. Medio parapeticito. No. Bueno, subí a la cima de este hospital, el policlínico de los ferroviarios. Estuvo complicada la subida, ¿eh? Porque no hay escalera, no hay nada. Este es como un pasillito ahí. ¡Uah! Y eso que sería como una chimenea, algo así. No, tremendo. Miren lo que es grandísimo, la verdad. Yo cuando lo vi por el Google Maps, no me parecía tan grande, pero sí es grandísimo. Tiene un montón de habitaciones. Me volví a llenar de pinche. Hoy acá en Tandil, la verdad que los pinches todo el tiempo. Bueno, yo creo que hasta acá llegó el video. Muy buena la exploración. Espectacular. Chau. Yes.